queridos hermanos, buenas noches, Boca Costa. ¿Dónde están los que están contentos? Un grito de júbilo. Un poquito más fuerte los que están contentos. Un grito de júbilo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Seguro? Sí. Eso, vamos a cantar con todo nuestro corazón en esa noche muy especial, lleno de gozo y lleno de alegría. Con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba, ¿eh? Arriba la mano arriba. Arriba la mano arriba. Estar arriba de tan alto que no puedo estar abajo de tan alto que no puedo.
Seguimos cantando, mi hermano Evelio, seguimos cantando. Sí, claro que sí, en esta noche muy especial, seguimos cantando, queridos hermanos. Yo les pregunto, ¿quién es el quien vive? Y a su nombre. Que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América, traeré la paz. Vamos cantando, dice. Que ha venido a América traer la paz. Un grito de júbilo. Alfareros, gózate. Hasta la boca concha de Sololá. Yeah. Saludamos a nuestra madre, la Virgen María, esta noche. Hoy. Es María la blanca paloma. Thank you.
Muy bien. Ese tema viene para los hermanos del grupo juvenil Jesús y María, que nos estaban pidiendo con todo el corazón. Les queremos comentar que este tema nosotros nunca habíamos pensado en eso, pero fuimos al aniversario de una radio y una hermana nos los pidió y decía: yo quiero que lo canten mis hermanos, porque eso sin duda alguna también nos ayuda a reflexionar tanto a las jovencitas de ese momento para poder escoger bien en la vida y tener a un compañero que sin duda alguna lo acompañe hoy y siempre hasta que Dios quiera. Así que vamos con ese tema. Viene sonando así, con todo el corazón, dice. Oílo. Necesito decir en esta canción lo mucho que agradezco a Dios por algo tan grande que antes no valoré. Jamás me puse a pensar que puedo respirar, que soy vivo y puedo soñar, que existo en ese mundo. Hasta soy feliz. Es que recién escuché la historia de amor de una joven que se enamoró. Su corazón entregó, lleno de ilusión por amor. Y positivo le dio aquella prueba que en la farmacia ella compró. ¿Cuántas madres han tenido que vivir esa misma historia? Llena de dolor, tan solo por amor. Abandonadas han tenido que luchar en esa vida, entre sacrificio día tras día. Es que recién escuché la historia de amor de una joven que se enamoró. Su corazón entregó, lleno de ilusión. Adelante, Dios te bendiga, mujer valiente, por ser un ejemplo vivo de amor. Alfareros, otra vez. Alfareros, gózalo. Y positivo le dio aquella prueba que en la farmacia.
cayó. Con las siete vueltas el mundo se cayó. Como el pueblo vino dando gloria a Dios. Todo el pueblo vino dando gloria a Dios. Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito el mundo se cayó. El muro se cayó. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está la juventud? Arriba, 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 arriba. Eso no termina. Los jóvenes, ¿dónde está la juventud roca inconmovible? Bueno, ¿dónde está la juventud de toda Boca Costa? Vamos a ver. Un saludo muy especial a los hermanos que se encuentran en la Unión Americana. En especial al hermano Lorenzo Tum, Daniel Koch Macario, Jorge Tambriz y al hermano, hermana, perdón, Antonia Huarchaj. Jóvenes, que hoy no sea un día más de la vida y van a regresar igual. Cada quien canta a su manera las diferentes alabanzas que nuestra Iglesia Católica nos permite. Hermano Lipe, ánimo pues. Poco a poco vamos mejorando en todo, ¿verdad? Igual nosotros, pues. Ya muchos años de trabajar en las cosas del Señor. Yo igual lo conocí al hermano Lipe desde cuando era bastante joven, ¿verdad? Ahora pues ya nos está alcanzando los años. Vamos a ver dónde están los jóvenes que quieren seguir cantando. Esta alabanza pues es una alabanza muy especial. Una hermana católica lo compuso y dice más o menos así: ¿por qué tengo miedo si nada es imposible para Él? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para Él? Hay una parte de esa alabanza que me llena de gozo. Las dos prédicas, tres que hubo el día de hoy, siempre se habló del amor de Cristo, de aquel amor que nosotros como seres humanos podemos dar. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar. Siempre lo he dicho, jóvenes, hoy que regresas en tu casita, vaya a buscar a tu madre y dale un fuerte abrazo. Me da mucha tristeza el saber que solo las personas que tienen estudio y las personas que son ladinos se atreven a darle un abrazo a mamá, a papá. Junior ya creció bastante.
Él empezó conmigo de 7 años. Dormía abajo de mi teclado. Hoy pues está dirigiendo la orquesta. Y me llena de gozo porque también es un milagro de vida. Todos los que estamos aquí porque Dios así lo ha querido. Amén. Busque a mamá y busque a su papá. Dale un fuerte abrazo, un beso, decirle papá te amo. El problema es que cuando ya está encajado ahí, sí, ¿por qué te moriste? No, hoy es cuando. Cantamos entonces y viene y dice así. Thank you.
queremos saludar ahí a nuestro hermano Lorenzo Tum, para Daniel Koch Macario, para Jorge Tambriz, Antonia Huarchá, que se encuentran en la Unión Americana. Muchas bendiciones. Y también a todos los hermanos de la comunidad Chuizacabaj, Boca Costa. Bendiciones también ahí para Kelito Ishmatá, para Tony Ayán Kiaquisto Tonicapán. También queremos saludar ahí a Shaday Churunel, también a nuestro hermano Mani Tepaz. Bendiciones, bastantes hermanos. Griselda Maten también, bendiciones, que están conectados. Los bendecimos en el nombre del Señor. A nuestro hermano Felipe, bendiciones, hermano Felipe, ahí está siempre muy contento nuestro hermano. A los hermanos de Renacimiento también, bendecimos su vida, a cada uno de los que integran ese ministerio, grandes amigos y conocidos. ¿Quieren seguir cantando? Ah, pónganse de pie entonces, vamos con un canto muy bonito ahí para que ustedes gocen y disfruten. Vienen sonando así, la presencia del Señor. Bueno, por supuesto, queridos hermanos, seguimos cantando en esa oportunidad. Yo quisiera ver todos los que estamos acá, pongámonos de pie un momento, queridos hermanos, ya casi nos vamos, hombre. A ver, pónganse de pie, por favor, todos los alegres. Queremos agradecer también a las hermanas por darnos el sagrado alimento durante todo este día. Gracias a las hermanas que les trabajaron ahí también para poder alimentar a todo el pueblo de Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Cruz Tum. Esos saluditos cordiales. Ánimo, mi hermano. Sigamos adelante en la hora del Señor. Vamos a ver, se pone de pie todos los que aman a Dios. A ver, solo los que aman a Dios se pone de pie. Y si usted no ama a Dios, de plano se va a quedar sentado ahí. Vamos a ver, eso. Invite al hermano que tenga a su lado a levantar su manita así bien bonito. Levante su mano, por favor, todititos arriba la mano. Un canto muy bonito, un canto muy conocido, y queremos que usted nos ayude a cantar en esta oportunidad. Recordemos que en la vida pasamos por momentos muy duros. Vienen tormentas, vienen un sinfín de cosas. Pero recordemos que dice, después de la tormenta viene la calma. Eso, levante su manita, por favor, arriba la mano, dice. Abre tus brazos, entrégale ahora tú. Un poquito más fuerte, dice. Mira hacia cielos, los fuertes vientos, anhelos. La tormenta Cristo. El Señor te quiere amar.
júbilo. ¿Dónde está la juventud roca inconmovible? Eso. Pues estamos animando al hombre, señor, a seguir adelante. Estamos aquí muy contentos, muy victoriosos. Ahí los hermanos de Producciones Rosario, a los de Guineal Estéreo, llevando la palabra del señor con toda la alegría del gozo. Así que, fuertes los aplausos a los hermanos que nos están visualizando. Vengan los aplausos. Eso. Estamos muy contentos. Somos alfareros en vivo para todos ustedes. Bien, eso. Oye.
los aplausos, que vengan los aplausos a Cristo Jesús en esta noche muy especial, queridos hermanos. ¿Cuántos están alegres? A ver ese grito de júbilo. Bueno, ahí están los hermanos. Hermano Héctor. Claro que sí, todos estamos muy contentos esta noche. ¿Cuántos están enamorados del Señor? Que digan amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay cosas maravillosas que pasan en la vida, mis hermanos. Una de ellas, yo creo que es el amor que sin duda alguna llegamos a sentir en la presencia de nuestro Padre Todopoderoso. Porque sabemos y reconocemos que Dios es amor. Cuando alguien se enamora de una persona, cuando son novios, ellos se regalan lo mejor que ellos tienen, aunque no trabajan. Por supuesto. El vuelto de la molida lo gastan para comprar un regalo al novio. El muchacho mira cómo conseguir un poquito de dinero para regalarle un detalle a la novia. Imagínense ustedes siendo personas, regalan cosas así. Ya se imagina si ustedes se enamoran de Dios, Él les va a regalar grandes cosas en su vida. ¿Cuántos están enamorados? Canta conmigo este coro diciendo: hasta la locura te amo, ya no quedan dudas de que te amo. Con todo su corazón, Señor, cantamos en la presencia del Señor. Arriba, arriba, arriba el pueblo de Dios. Vamos.
¿Ya se cansaron? A los muchachos que están acá, gracias por estar con nosotros. Algún día ellos van a gozar como lo que ustedes están haciendo. Eso sí, si ustedes siguen siendo fiel al Señor y mostrar cosas diferentes. Amén. Amén, amén. Ya se cansaron, ¿verdad? Roca inconmovible, adelante. Hermano Lipe, adelante en la obra del Señor. Saludo muy cordial a la Ceiba. Creo que por ahí viene hermano Lipe, ¿verdad? ¿Dónde está la juventud que quiere ofrecer? Quiere ofrecer todo lo que tiene en esta hermosa noche. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor. Y las que están acá, no le ofrecen nada al Señor. A ver, con la mano arriba. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Si alguien se siente ya no joven, no importa, tienes hermanos. Y viene Freddy. Tu presencia en nuestras vidas.
hacemos, Señor. Sigan adelante. Pero antes de que se retiren de acá, ¿dónde están los jóvenes misioneros? Roca Inconmovible, los he visto en todos los lados. Eso quiere decir misión. Pero, como dijo la hermana solista que pasó, no hay que quedarse solo con esto, de gritar, de danzar un ratito, sino que también hay que llevar esa esperanza a jóvenes que no conocen a Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Esa es la misión de ustedes. Carlos, las últimas palabras. Nosotros con esto nos despedimos. Dios bendiga a toda la comunidad y no le decimos adiós, sino que únanse pronto. Así que muchas gracias ahí a cada uno de los hermanos por la confianza hacia Renacimiento. Fuertes los aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos seguiremos viendo. Y viene esto, dice de la siguiente manera.